Aguántenme tantito. Perdón, es que llevo días y días metiendo la información a esta aplicación, porque está increíble, hasta prueba de ADN te hace y todo, te lo juro. Y al final, cuando acabas de llenar todos tus datos, te encuentra a tu match ideal. ¿Y saben qué? Ya acabé. ¡Ay, qué emoción! ¿Quieren descubrirlo conmigo? ¿Qué? Jugadores y equipos, ¿en serio? Que no hacen match. Aquí, en Cali Arena. Vamos a hablar a continuación de futbolistas que estuvieron en la élite. No que estuvieron 1 o 2 años casi por golpe de suerte en un equipo importante, no. Que estuvieron un buen tramo de sus carreras entre los grandes equipos de Europa. Lo normal, los más afortunados de esta clase de futbolistas acaban en algún país árabe o en la MLS, incluso en China o en México, según sea el caso. Hay otros que suelen acabar sus carreras en un fútbol como el turco. Menos, pero tampoco son ya tan excepcionales los que acaban en Brasil sin ser brasileños. El caso de Juanfran, el caso de Seydorf, el caso de Honda o de Salomón Kalou. Y la gran mayoría acaba en sus casas, ¿no? Los franceses en Francia, los brasileños en Brasil, los argentinos en Argentina, etc. Pero hay otros, y son los que vamos a hablar ahora, jugadores que acaban en lugares que nunca hubiéramos imaginado. Diego Godín fue considerado por años uno de los mejores defensores del planeta. Líder del Atlético de Madrid, que en su tiempo fue la muralla más respetada del continente europeo. Su salto de España al Inter de Milán fue natural, ni adelante ni atrás. El que da cualquier futbolista es su nivel, edad y circunstancias. Lo que sí fue muy raro fue verle llegar al Cagliari al año siguiente. ¡Al Cagliari! ¿Qué demonios hacía Diego Godín en el Cagliari? No es el típico destino de una leyenda, aunque tuviera 34 años. Godín se mantuvo una temporada y media en el diminuto equipo de la isla Cerdeña, con actuaciones más bien pobres, y recién la semana pasada fue fichado por el Atlético Mineiro de la Liga Brasileña. Ahí sí, ese sí que es un destino mucho más tradicional. El PSV Eindhoven es un equipo que ficha jóvenes. Si triunfan, los pone en el mercado y los vende para comprar a otros jóvenes. A veces compra a algún veterano del montón, o una leyenda del club regresa. Esas cosas pasan. Pero no importa qué tan bajo hayan caído, futbolistas del cartel de Mario Götze solo pueden vestir los colores del PSV si los compras en el FIFA. En uno de los fichajes más random de todos los tiempos, el autor del gol que dio a Alemania su cuarta Copa del Mundo, la promesa que traicionó al Dortmund, se fue al Bayern y después volvió con la cola entre las patas, el que no pudo encontrar acomodo en un tercer equipo de la Bundesliga o en cualquier equipo de media tabla de las grandes ligas europeas, ese mero, a los 28 años, fue a dar a un destino imposible de vislumbrar, el PSV. No es que Roma sea el inframundo balompédico, pero vamos a ver. Mourinho es el Special One, el técnico con el mayor ego que jamás hemos conocido, o al menos al que no le ha importado esconder su arrogancia. Y la vida le ha llevado a un equipo que no está ni entre los 4 grandes de Italia. Tras haber escalado del Porto al Chelsea en sus tiempos mozos, Mourinho solo dirigía a la creme de la creme. Inter de Milán, Real Madrid, de vuelta al Chelsea, Manchester United, y de pronto se vio obligado a bajar un escalón y dirigir al Tottenham Hotspur. Pero al menos el equipo de Londres acababa de jugar unos meses antes la final de la Champions League. Lejos de que el Tottenham fuera una excepción en su carrera, sus malos resultados le han llevado ahora a un equipo de mucho menores recursos y potencial, la Roma. El Special One ahora es un X1. Ahora bien, es difícil encontrar algo similar a lo de Ricardo Ferretti, quien de un día a otro perdió todo el abolengo acumulado durante décadas. Y aquí el caso del técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano y que sorpresivamente fue despedido o no renovado, que suena más bonito, por Tigres el año pasado. Bien, tras 11 años dirigiendo al equipo más poderoso y con mayores recursos de la Liga MX, tras títulos y más títulos y hasta una final de Mundial de Clubes en su más reciente palmarés, el Tuca aceptó la oferta del peor equipo de México, el que nunca llega ni a repechaje, el que como no pudo ni siquiera ganar en la segunda división para lograr el ascenso, entonces mejor compró descaradamente su plaza en primera división. Y ya que estaban de compras, en Juárez fueron por el técnico soñado. Un sueño guajiro que Tuca y sus ganas de trabajar donde sea, con tal que le paguen, hizo realidad.
No juzguemos a Frank Ribery. A lo mejor lo suyo es el alta competencia y no el dinero. Seguir compitiendo al máximo nivel posible todas las semanas hasta el fin de su carrera. Si es así, mis respetos. Pero no sé, a su edad y trayectoria, Arabia Saudita, China, Japón, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México, Brasil, o de vuelta a Turquía, o Alemania, o a Francia, son destinos finales que no saltarían tanto a la vista. Pero si el haber continuado su gran trayectoria en un equipo carismático pero de media tabla como la Fiorentina ya desentonaba, acabar en la Salernitana, pues, ¿qué les cuento? No es que no se vea guapo con esos colores, solo es que no estamos acostumbrados a verlo en condiciones tan precarias. Radamel Falcao nunca se distinguió por tomar decisiones convencionales a lo largo de su carrera. Desde que cambió al emergente Atlético de Madrid, finalista de la Champions League, por el recién ascendido Mónaco, algo andaba mal. De ahí pasó al Manchester United, normal. El Chelsea, normal. Galatasaray, sí, normal. Tenía ya 33 años. Con sus antecedentes de mercenario, ¿quién no habría jurado que Falcao acabaría jugando en China o en Qatar o en la MLS? Pues no, con el colombiano nunca se sabe y fue a dar al equipo más random de la Liga Española, el Rayo Vallecano. Vamos a ver, el Olympique Lyonnais es un equipo de cierto abolengo, nada que ver con Bravos de Juárez, Salernitana o Rayo Vallecano. Convengamos que se trata de un destino adecuado para jugadores como Jerdan Sachiri tras un lustro de suplencia en el Liverpool. Pero Jerome Boateng, campeón del mundo con la selección alemana, dos veces ganador de la Champions League con el Bayern, etcétera, 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 no sé. A lo mejor estoy exagerando, pero el Lyon, y sobre todo esta versión del Lyon, instalado en la media tabla francesa desde hace 3 años, definitivamente no hacen buen match. Javier Pastore fue el primer gran fichaje del nuevo Paris Saint-Germain de Qatar. Quien fue el joven figurón del Palermo, fue entonces la primera piedra de un proyecto que acabó llevando a la capital francesa al mismísimo Lionel Messi. Pero mucho antes de eso, Pastore ya no tenía lugar entre Neymar, Mbappé, Di María y compañía. Así que tuvo que bajar un escalón. Roma es un destino normal e intermedio para jugadores de su nivel y trayectoria que buscan aferrarse al primer plano. Luego de 7 temporadas en el PSG y 3 en la Roma, con apenas 32 años, el cordobés fue a parar al Elche, uno de los equipos más humildes y con menos tradición de cuantos hay en la Liga Española. Vamos a ver otros casos, quizás menos llamativos, pero que siguen desentonando. Sergio Romero, años y años titular en la selección argentina, años y más años portero del Manchester United, aunque suplente. Y Romero nunca pudo encontrar un club de su supuesto nivel, o al menos de media tabla donde jugar. Y esta temporada, apenas a los 34 años, chiquito Romero acabó en el recién ascendido Venecia, un equipo chiquito y gran favorito a volver a la Serie B. Chiquito Romero y Nani nunca coincidieron en el Manchester United, pero ahora son compañeros de pena en la idílica ciudad italiana. Nani jugó 8 temporadas en el Manchester United y su paulatino declive lo llevó a equipos más o menos respetables como Lazio y Valencia. De regreso a casa con el Sporting, al Fenerbahce turco y hasta la MLS. Todos destinos típicos en el declive y ocaso de cualquier futbolista y que llaman mucho menos la atención que Venecia, la locación del último baile del portugués. Otra leyenda de su selección que no ha encontrado acomodo ni en Arabia, ni en Norteamérica, ni en Sudamérica, ni en equipos de al menos media tabla es Gary Medel. El pitbull chileno ofreció los mejores años de su carrera al Sevilla y al Inter de Milán, pero apenas a los 31 años dejó de interesar hasta en el siempre veteran friendly fútbol turco. Así que desde hace ya 3 temporadas, Medel engalana con su pequeña presencia, siempre al borde de la tarjeta roja, al histórico, pero a la vez modestísimo, Polonia. Atención que se viene lo bueno. Pieza genuina de artesanía pulida en la afamada y cara joyería de Lyon. El de Nabil Fekir es un caso excepcional. Primero, porque aunque ahora el Betis ande tan bien que hasta parezca que recalar ahí fue buena idea, la realidad es que era un destino desconcertante para un jugador de su caché. Segundo, porque a diferencia del resto de jugadores de esta lista, Fekir es joven. Tiene 28 años y tenía 25 cuando se fue al equipo menos favorecido de la ciudad de Sevilla. Ya se habría sido extraño verlo recalar en el Real Betis tras haber jugado en los grandes equipos de Europa, llegar ahí en la plenitud de su carrera y antes de dar el salto, no es normal. Y ojo, aunque parezca lo contrario,
Me encanta la idea. Ojalá hubiera muchas más historias como esta, que ocurriera como en el pasado, cuando había límite de extranjeros y como consecuencia, los cracks estaban mejor repartidos, porque no cabían todos en 6 u 8 equipos. Fekir en el Betis es romántico, inspirador, ejemplar, pero random. Muy random. Philippe Coutinho no ha cumplido aún los 30 años. Tiene tiempo aún para reconducir su carrera y por ahora lo suyo solo es un préstamo a 6 meses y no necesariamente el ocaso definitivo. Pero, ¿quién habría aventurado que el brasileño, aún hasta la fecha tercer jugador más caro de todos los tiempos, no tendría mejor oferta que la del Aston Villa en el año del Mundial? Sí, sí, llega un club campeón de Europa hace como 1000 años, un ambicioso proyecto comandado por Steven Gerrard y lo que gusten y manden, la realidad es que el Villa es un equipo más cercano al montón que a la élite de la Premier League. Y tras haber dado pena en Barcelona, Bayern Múnich y Barcelona de nuevo, ahí fue a recalar quien apenas hace 4 años era la gran estrella de Liverpool. Se supone que esta lista solo abarca futbolistas que no acabaron en una liga exótica ni de vuelta a sus países de origen, pero caben 3 excepciones que por singulares no podíamos dejar fuera. David Silva, histórico absoluto del Manchester City, multicampeón con la selección española, si no iba a acabar en Medio Oriente, Lejano Oriente o América, lo normal es que terminara de vuelta en Valencia, o a lo mejor Sevilla o Villarreal. Pero ¿Real Sociedad? Ese fue un destino raro, heterodoxo y random. Mucho. Ricardo Quaresma es otro que desentona en su último club. No por haber regresado a casa, que como ya dijimos es más o menos natural, sino por tratarse del Vitória Guimarães en lugar de uno de los 3 grandes de Portugal. Quaresma surgió en el Sporting de su natal Lisboa. Muy joven se fue a las grandes ligas, Barcelona, Inter de Milán, Chelsea, no cuajó. Entonces lo normal, se fue al Porto, a Turquía, y ahí sí le fue bien. Entonces decidió crecer. Crecer su cuenta bancaria, claro. Partió a Emiratos Árabes, luego de vuelta al Porto y más adelante de regreso a Turquía. Insisto, un currículum propio de un talento descarrilado como el durante 15 años seleccionado portugués que todavía fue mundialista en Rusia 2018. Cuando ya no había más contratos que firmar en Turquía, el extremo con doctorado en golpeo de balón con 3 dedos encontró un equipo que le firmó por 2 años, el Vitória Guimarães, aunque a esas alturas el nombre del club ya era lo de menos. Ahora que si de trayectos del cielo al suelo hablamos, Radja Nainggolan se pinta solo. Todo iba bien, típica carrera en ascenso para el seleccionado belga, del Piacenza de Serie B al Cagliari de Serie A, del Cagliari de la zona baja a la Roma de la zona media alta, de la Roma al Inter de la zona alta y del Inter al Cagliari a los 31 años. Bueno, trascendió entonces que el mediocampista belga quería volver a casa por duros motivos familiares que eran fáciles de comprender. En el Inter no le había ido mal, así que la idea era irse a préstamo 1 año al Cagliari y volver. Ese era el plan. Lo que acabó pasando es que Nainggolan fue a dar después del año en Cagliari al Antwerp. No al Anderlecht, no al Brujas, no al Standard de Lieja, sino al Antwerp, al Amberes o como quieran llamar al históricamente medio tablero club de la Liga Belga. Hasta aquí esta recopilación de los 15 casos que encontré más llamativos, pero les invito y de hecho reto como de costumbre a encontrar otros y compartirlos en el cajón de comentarios. No necesariamente la actualidad, pero sí puede ser del pasado reciente. Recuerden las reglas, que no hayan acabado sus carreras ni en sus países de origen, necesariamente, al menos de que sea muy, muy llamativo, ni en Arabia, ni en Lejano Oriente, ni en Cercano Oriente, ni en Norteamérica, ¿ok? Gracias, como siempre, por sus comentarios. Realmente escriben cosas muy bonitas. No dejen de hacerlo. Activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.